Hola amigos, les habla Monividente y estas son las predicciones segunda parte del mes de agosto, sin censura. ¿Qué va a ser después del día 21 de agosto? ¿Qué ese día va a marcar completamente en la historia de la humanidad? Hola, saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. Las increíbles predicciones de Monividente. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles y así poder tener las mejores noticias de la farándula y las predicciones. Monividente lanza sus predicciones para la última semana de agosto. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal y actives la campanita. Monividente, la astróloga de México, hizo fuertes predicciones para la última semana de agosto y vaticinó la llegada de tres huracanes. Reveló huracanes fuertísimos, uno tras otro. Primero uno, luego el otro, luego el otro. Casi tres o cuatro o cinco huracanes seguidos al mismo tiempo. Reveló que uno de estos fenómenos meteorológicos entrará por el Golfo de México y el norte del país. Por el Atlántico, por el Pacífico. Va a haber dos muy fuertes. Uno que va a entrar al Golfo de México, otro que va a entrar por Florida y otro por el Pacífico. Casi categoría 5. El otro, por Puerto Rico, Cuba, Florida y Nueva Orleans. Visualizó que el tercer huracán será para principios o mediados de septiembre de categoría 5. Monividente predijo un sismo en California de 6.1, en México de 5.9 o 6.4, y en Chile y Ecuador de 7.1, sin consecuencias para los ciudadanos. Y es el mes de los sismos en todo el mundo y en todas partes. Se visualizan sismos muy fuertes en todos lados, principalmente América, California, México, Ecuador. Así que hay que estar prevenidos. Indicó que FC Barcelona la seguirá pasando mal, y que Lionel Messi se irá para el Inter de Milán o la Juventus. Señaló que a dicho equipo le costará volver a colocarse como el mejor en la historia del fútbol. Sobre el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Monividente predijo que un suceso estará contra él. Señaló que hay gente poderosa que quiere acabar con su vida, para evitar que declare lo que sabe. El posible incidente podría darse a principios de septiembre. La vidente indicó que Peña Nieto se encuentra solo viviendo en España, e indicó que está soltero, pues ya terminó su noviazgo con la modelo Tania Ruiz. Sobre su predicción para Donald Trump, Monividente dijo que está encerrado por China, pues dicho país no lo quiere dejar ganar como presidente. Indicó que habrá una campaña mediática contra él, por lo que el mandatario estadounidense buscará hacer promoción en contra de los mexicanos para reelegirse. Asimismo, vio que continuarán las manifestaciones por racismo en Estados Unidos, y por las medidas que está tomando Trump ante la situación por COVID. Monividente reveló que el gobierno de dicho país no tendrá lista la vacuna contra el COVID a tiempo, como lo había prometido el presidente. Hace algunos días, Monividente predijo que en Estados Unidos habrá una estrategia en contra del presidente Donald Trump contra su imagen, y evitar que gane las elecciones. Viene un complot contra el presidente Donald Trump. No lo quieren dejar ganar. Y definitivamente cada vez más débil, cada vez más lastimado por ese complot entre la gente más poderosa. Predijo que después del 27 de agosto, el mandatario estadounidense podría no estar bien de salud, y también adelantó que pronto se separará de su esposa Melanie. Melanie, su esposa, se divorcia de él, lo deja. Se ve todavía más manifestaciones en Estados Unidos, en partes muy fuertes de Estados Unidos, para luchar contra él, contra el racismo. La vidente dijo que habrá cambios radicales para estar mejor. Viene un cambio radical en cuestiones de conciencia, un cambio radical en cuestiones de gobierno, un cambio radical en cuestiones de políticos, que viene un complot muy fuerte contra presidentes actuales. Gracias por seguir con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias.